treceava semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me reciben a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Evangelio nos pide la renuncia y el desprendimiento de todo lo que pretende convertirse en absoluto, en ídolo de nuestra vida, aunque sean los lazos familiares. Mientras no nos liberemos de todo lo que nos condiciona, no seremos libres para seguirle de verdad, para ser dignos discípulos suyos. Lo mismo que Él ha sido plenamente libre en su misión, lo debe ser sus seguidores. Como los lazos familiares suelen ser los más hondos, puede ser también los que nos impidan con más fuerza vivir en libertad. Las exigencias del seguimiento a Jesús, el precio que debe pagar toda persona que quiera vivir en la libertad interior. Todos nacemos dentro de una familia de la que recibimos prácticamente todo: la vida, los afectos, los alimentos, el vestido, la protección, etc. Sin los padres, la vida y el desarrollo de los niños sería imposible. Este es el lado positivo. La familia nos protege en el periodo de nuestra debilidad y desamparo. El lado negativo existe cuando los padres se resisten a desprenderse del hijo y manejan el amor que le tienen para dominarlo, sin mala voluntad, evidentemente, con lo que el hijo se ve con grandes dificultades para lograr su propia personalidad o decidir su propia vocación. El cariño familiar puede conseguir unos vínculos tan fuertes que, llegado el momento de la propia decisión, el hijo carezca de la suficiente libertad para hacer una opción personal. También influyen los propios intereses personales y sobre todo nuestros apegos. Estos impiden a seguir a Jesús radicalmente. Todo apego personal o a personas o cosas puede impedirnos a tomar opciones personales. Esto no significa que debemos eliminar los afectos. Lo que hemos de hacer es madurarlos, jerarquizarlos, para que en ningún momento nos pueda impedir ser nosotros mismos y hacer nuestras propias opciones. Jesús no pretende entrar en competencia con nosotros mismos. Quiere ser la garantía para que nada ni nadie se interponga entre nosotros desde el ser libres. Esta exigencia de amarle a Él por encima de los lazos más profundos, que son los de la sangre y de todo lo demás, nos ayudará a conseguir libremente a liberarnos de nosotros mismos. Desde el momento en que un hombre opta por ser cristiano, debe entender que el centro absoluto de todo su vivir es su adhesión a Jesús. Hay que entender que los rabinos de Israel en tiempos de Jesús colocaban los valores del espíritu por encima de los mismos valores familiares, el maestro por encima del padre. Jesús exige un amor supremo a Él sobre todas las demás cosas y personas. Jesús exige más.
tomar su cruz y caminar detrás de él. Unas palabras que también Mateo repetirá más adelante. ¿Qué significa llevarle detrás de él? Es asumir como Jesús todas las consecuencias por ser fiel a su Padre. Y Jesús añade, el que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Perder la vida corporal por Cristo es entender que la vida es para darla, no para conservarla. Decía Santa Teresa de Jesús, Dios nos dio la vida y la merecemos dándola. Las últimas palabras del discurso apostólico no van dirigidas a los discípulos, sino a los que lo reciben. Estos deben recibir a sus discípulos primero para escucharlos, aceptar el mensaje que llevan. Se trata de la hospitalidad de los que los reciben como discípulos suyos. ¿Qué premio tendrá los que así obtienen? Dice Jesús, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe el que me ha enviado. El premio del que recibe al mensajero de Jesús es el mismo premio que si lo hubiera recibido a él o al Padre. El apóstol de Jesús es un hombre corriente, débil y necesitado, que ha dejado sus cosas para vivir por los caminos a disposición de los hombres, que deja el problema de su sustento en las manos de Dios y de los demás, que se contentan con poco, y ese poco le basta para reemprender su camino. El pensamiento es ilustrado con tres ejemplos: el que recibe al profeta o al justo como tales tendrá paga de profeta o de justo. Recibir a los profetas no es fácil, porque el anuncio que ellos hacen nos interpela, puede provocar divisiones y nos cuestiona nuestros falsos planteamientos. La enseñanza se completa con un ejemplo de acogida insignificante a sus seguidores. Dice Jesús, el que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderán su recompensa. Esos pequeños, que en otras ocasiones han significado niños o otra clase de personas sin importancia, aquí son los mismos enviados. Ellos son los profetas justos y los pequeños. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.